La verdad que una felicidad enorme, una locura, como es que recién poder compartir el día a día con esta plantilla y mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir, porque lo voy a hacer con los mejores y eso siempre es lindo y es hermoso vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso. Con una sonrisa de oreja a oreja, estas son las primeras palabras de Lionel Messi como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Tengo la misma ilusión y la misma gana que cuando era un nene, que amo el fútbol, me encanta jugar, me encanta ganar y que lo voy a intentar todo y voy a dejar todo por él. Porque así sea, por dar lo mejor y por intentar de conseguir los objetivos. Acompañado del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, uno de los hombres más ricos e importantes del fútbol mundial, Messi fue claro, quiere ganar todo y cumplir el sueño más anhelado de los parisinos, ganar la Champions League. Y yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo, vengo con muchísima ilusión, con más gana que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Al-Khelaifi está contento, sabe que fichar a Messi supone un indudable añadido para el PSG, que ya de por sí contaba con un equipo temible como Neymar, Mbappé, Di María y otros. La llegada de Messi supone sobre el papel que no hay ninguna plantilla en Europa que pueda emular ahora mismo este potencial. Today, that's amazing again moment for the history of the club, but still we didn't win anything. This is just the start and the hard work will start now. Al finalizar la conferencia y las fotos correspondientes, ni los presentes en el auditorio del estadio del Parque de los Príncipes pudieron aguantarse y corear el nombre de Messi por todo lo alto. Tras finalizar la conferencia de prensa, el argentino salió a saludar a su nueva familia, a la hinchada del Paris Saint-Germain, que desataron una segunda revolución francesa alrededor del Parque de los Príncipes. Esta es la cara de un hombre que lloró por una dura despedida y que ahora ve un posible brillante futuro con sabor a pan francés. Quiero agradecer a la gente de París, la verdad que fue una locura mi llegada, fue sorprendente, si hacía falta algo más para que esté feliz, fue terminar de redondear todo, el recibimiento, el trato.